orgulloso, Marcos, porque por mis campeonatos han pasado muchachos como el profesor Albeiro García, Edward Jiménez, muchacho Mendoza, que era el central del Atlético Nacional. Ellos han jugado, jugaron el hexagonal de fútbol. Y a uno pues lo llena de orgullo que prácticamente sin ir a vanagloriarnos, es el mejor torneo a nivel regional que se viene jugando desde hace 20 años en nuestra provincia. Aquí en San Gil la gente jugaba por un trofeo. De En todas maneras, esa en época, esa en época se Chile. jugaba por un trofeo y daba gusto, o sea, era el honor. Hoy en día, pues sí se juega el honor. De todas maneras, el simple hecho de decir fui campeón del hexagonal de San Gil, pues eso es algo meritorio, porque los equipos de todas maneras se preparan para ese torneo y se arman muy bien. Eso es lo que lo llena un orgullo, que si se organiza un campeonato, siempre debe ser a nivel competencia y no a nivel recreación, y nosotros siempre es lo que hemos buscado, que sea a nivel competencia, y por eso somos muy enfáticos en que los equipos tienen que prepararse muy bien y venir muy bien armados para enfrentar lo que es el torneo. ¿Verdad que Don Justo en su época y Lucho Runner nos han apoyado en cuanto a ese aspecto? Sí, usted lo acaba de decir. Aquí por la cancha del Palomo Silva ha pasado el Tigre Castillo, ha traído a Pipa de Ávila, el Muela León, jugadores que han sido profesionales y que aún están activos. Y yo pienso que ellos van a seguir trabajando y seguir colaborándonos a nosotros, porque la idea es esta: llevar un buen espectáculo para que la gente asista al estadio, que no se vea esa gradería. A pesar de que no tenemos cubierta para lo que es el espectador, la gente asiste y apoya a los diferentes equipos, y se ve en gran número el número de aficionados que asisten al estadio cada vez que hay una fecha en el hexagonal. Nosotros hemos sido muy enfáticos en que las categorías infantiles no tienen por qué pagar un peso. Y sí, por el contrario, los que están jugando, los grandes veteranos, primera y máster, son los que tienen que patrocinar a esos muchachos. Y se viene haciendo, y yo año tras año lo vengo haciendo. A las categorías infantiles no se les cobra absolutamente nada, únicamente se les cobra el costo del arbitraje, y sí se les premia. La verdad que nunca iremos a cambiar, pero mientras que yo esté, yo creo que esa mentalidad hay que mantenerla, y hay que seguir con esa tradición. 29 años que llevamos con las colonias. La verdad que pues uno lo único que hace aquí es hacer la gestión. Aquí ya es con la administración municipal. Afortunadamente, el doctor Álvaro, en este tiempo que lleva frente a su administración, nos ha dicho que sí, nos ha colaborado. Contaba con el apoyo de mi papá, de mi mamá, ya ambos fallecidos. Pero de todas maneras, ellos estaban muy al pendiente de las razones y contestaban, y dejaban los recados y todos los. Inclusive hasta ayudaban a entregar planillas y a recibir cosas. De todas maneras, Dios los tenga en su eterno descanso. En cuanto a mi familia, mi esposa trabaja en una cooperativa de mogotes, el cual el año pasado se nos vinculó con unos varones para las categorías infantiles, ¿Cómo Mercedes García. Ella muy gentilmente quiso vincularse el año anterior, y fue así como por intermedio de ella la cooperativa Servincor nos regaló los balones para las categorías infantiles, y creo que ya para este año que viene también dijeron que se nos iban a vincular. Mi hijo Sergio Iván, es el mayor de dos. En este momento pertenece a las fuerzas militares. ¿Qué rango? Y mi hija, que en este momento ya es abogada de la Universidad Libre. Entonces, dale gracias a mi Dios, a mi esposa, por sacar esos dos hijos adelante, y la verdad que lo llena uno de satisfacción. Ya la Tenerlo claro. satisfacción más grande para mí es ver las categorías infantiles, ver las escuelas de formación. Anteriormente veíamos tres escuelitas y trabajaban muy con las uñas. Últimamente he visto que hay mucho apoyo, mucho trabajo, y los papás, sobre todo. Verlos, ver un equipo, ver un partido de categoría infantil es ver usted como 30 técnicos.
da gusto verlos dirigir. Hay unos que la verdad que se entregan de todo. El año pasado recuerdo muy bien al papá del muchacho Barrios, es un agente activo. Ese señor prácticamente le provocaba meterse a la cancha, hacer los goles. Y eso lo llena uno de verdad, que de satisfacción ver las categorías infantiles, eso es lo más lindo.